Con mucha motivación y entusiasmo estamos arrancando una nueva campaña de arroz 2021-2022. Y sobre todo, el inicio se presenta desafiante, con falta de agua, con frío aún, pero los productores se animan a iniciar esta campaña. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV, vamos a hablar de esta situación que se presenta hoy en día para el cultivo de arroz, la situación de sequía que genera algunas complicaciones para el manejo de las malezas en la etapa de presiembra. Estamos empezando con un año con bastante sequía y por eso no salen muchas malezas y también con mucho frío. Estamos en un año medio que complicado para el combate de malezas. Y tenemos una pre-desecación antes del preparo para esperar cuando tenga condiciones del tiempo, humedad y temperatura, creo que va a venir. Estamos también utilizando la variedad de RI para tener una eficiencia mejor en la limpieza de las parcelas. Probablemente van a ser junto las malezas con la planta, con el arroz. Entonces, con esa variedad conseguimos, principalmente las parcelas del temprano, conseguir una mejor eficiencia en combatir la maleza. Principal sería aguapé o rasante, pero en un año de sequías no es como así se consigue combatir mucho mejor, con más eficiencia un poco. Con esa semilla que estamos usando de RI, creo que vamos a conseguir a tener una parcela bastante limpia. El complejo de malezas en el cultivo de arroz genera contratiempos a los productores antes del inicio de siembra. La falta de humedad complica la tarea cultural. Esta campaña surge por las experiencias que nos tocó ver en los últimos años, donde recorriendo vimos innumerables lotes que están dando que hablar debido a la complejidad de las malezas, debido básicamente a la resistencia que se vino generando por la fuerte presión de selección como consecuencia de utilizar siempre las mismas estrategias convencionales de manejo, donde lo que hacemos básicamente es eliminar las malezas más débiles y dejar en el lote las más fuertes. Esto realmente es muy preocupante porque hoy día ya estamos ante un escenario de malezas resistentes a las herramientas inhibidores de ALS y detectamos lotes en donde antes que hablar de resistencia preferiría utilizar de una pérdida de sensibilidad importante al quinclorac, que es una herramienta auxínica fundamental para el manejo de malezas, es decir, que debe perder no una, sino dos herramientas, estaríamos ante una situación muy compleja que puede comprometer críticamente todo el sistema productivo. Es por eso que desde Tafirel vemos la necesidad de la inclusión del conocimiento en el manejo de malezas. Es fundamental diseñar un esquema de manejo que sea sostenible dentro del tiempo, que nos permita siempre estar un paso adelante de la resistencia. Esto se puede lograr mediante la diversificación en el uso de los herbicidas a través de la rotación de distintos sitios de acción dentro de la maleza, generando un sistema alternativo y que sea económicamente viable. Las herramientas químicas innovadoras para el control de plagas ayudan a reducir las posibles mermas en el cultivo de la soja. Inicialmente tenemos la incidencia de las desfoliadoras y para lo cual traemos como alternativas, como herramientas para el manejo, a productos como el Larvim, que es un producto formulado a base de tiodicar al 80%, caracterizado por un efecto de volteo inmediato, por una presentación en gránulos dispersables, también una alta selectividad y un amplio espectro de control sobre las especies que atacan al cultivo de soja. Como segunda alternativa presentamos al Alcistim, un producto fisiológico formulado a base de trifluromurón al 48%, que se caracteriza por tener selectividad casi exclusiva sobre las orugas con un amplio espectro sobre todas las especies también que atacan al cultivo. Como tercera herramienta presentamos al Vel, fluvendiamide al 48%, perteneciente al grupo de las diamidas, caracterizado también por entregar un alto poder residual. Tenemos la herramienta del Solomon, un producto formulado a base de imidacloprid, un neonicotinoide sistémico que ofrece una protección a todos los órganos de la planta y por otro lado el betaciclotrim, que entrega un poder de volteo, haciendo así un efecto de contacto, de choque, evitando el progreso de las plagas chupadoras.
Variedades de soja con resistencia multigénica a la roya se listan para ampliar presencia en el mercado paraguayo. Hemos visto una tendencia en lo que son los materiales nuestros de Great Seed. Están muy posicionados sobre la variedad GS5R50 RPP, que permite una siembra ultra temprana y un cierre de siembra. O sea, esa combinación de esa doble zafra, ya sea con una segunda soja o un maíz temprano, ha marcado la diferencia en toda la zona agrícola del país. La 5R50 RPP sea hoy, estamos focalizando por lo menos el 70-80% de la producción en esta variedad. Después ya arrancaríamos con una 5R47, que es una variedad que compite en posicionamiento de este grupo de madurez, que hoy sigue siendo de mayor área de influencia. Con 5R47 estamos compitiendo y superando a esta variedad que fue una variedad insignia de tantos años en el mercado, ¿no es cierto? Y por último, la GS6R60 RPP, que esa variedad es la más delicada en cuanto a posicionamiento de fecha de siembra. Muy, muy, muy posicionada en septiembre y en safriña. Y en safriña hemos visto que tiene excelente comportamiento. En la zona del Chaco, tanto la 50 como la 60 han andado prácticamente muy parejas. Si nos trasladamos al vecino país Bolivia, también hemos tenido excelentes resultados tanto con la 50 como la 60. Seguimos avanzando en la mañana de Productiva TV y en este bloque vamos a estar hablando del escalonamiento de siembra de arroz, considerando la situación de seca actual y evitando probablemente cualquier situación de estrés a lo largo del cultivo de este rubro. A continuación veamos el siguiente material. Vila Oliva está con un proyecto de 9.000 hectáreas y damos partida ya en la siembra. Más por la cantidad de hectáreas que cultiva Vila Oliva, ¿no? Es muy grande, entonces se tiene que empezar cedo porque generalmente acá en Paraguay, octubre, noviembre, siempre viene mucha lluvia. Entonces por eso nosotros buscamos la mayor cantidad de hectáreas entre agosto y septiembre para que, por ejemplo, 80% de nuestro cultivo sea sembrado en esa época para después que se quede un 20% al último, que sería el tardío. A veces por condiciones climáticas no se consigue hacer una proyección así como se desea, ¿no? Para tener después, para que no apriete tanto la cosecha también. Nosotros estamos buscando variedades nuevas de arroz porque no depende exclusivamente de nosotros el nacimiento. Nosotros ahora estamos sembrando, buscando una buena calidad de siembra, con profundidad y con todo lo que se quiere por la planta, pero no sabemos cuándo va a germinar. Eso depende más del clima, de la humedad y de la temperatura del suelo para que germine. Entonces, tenemos una variedad nueva que tiene un ciclo un poco más largo. Entonces, con esa variedad creo que vamos a escalonar un poco la cosecha. Existen herramientas eficientes, efectivas para el control de malezas que se posicionan en preemergencia y posemergencia. Las condiciones definen qué sistema aplicar. Hoy día, Tafirel es la empresa líder y vanguardista en el rubro del arroz, que cuenta con el portafolio más nutrido de herramientas selectivas para el manejo de todo tipo de malezas dentro del cultivo, tanto pre como post emergente y de diferentes mecanismos de acción, que es lo más importante debido a que esto es lo que nos va a auxiliar y prevenir escenarios futuros de resistencia, adoptando un manejo proactivo y optimizando al máximo los recursos. Es por eso que invitamos a todos los productores y técnicos que se sumen a esta campaña de manejo sostenible. Desde Tafirel estamos 100% comprometidos a asesorar y a acompañar este proceso, ir a los lotes y tomar en conjunto con cada productor la mejor decisión de acuerdo a la variabilidad que pueda tener cada campo. Variedades con alto techo productivo estarán disponibles en la presente campaña de soja para beneficio de los productores. Estamos con 6 variedades, todas las variedades fueron sembradas el 29 de septiembre. Tenemos 2 variedades que son con la tecnología intacta y 4 variedades con la tecnología RR1. Estamos con una variedad RR1 que es la 5258, muy similar en ciclo, con características similares a lo que antes los productores conocían como la 4910. Es una variedad de 118 días aproximadamente, recomendado para siembras de octubre en adelante. Seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando con la 5909. Sigue dando muy buenos resultados a los productores,
Después tenemos una 6248, también RR1, que tiene una semanita más que 5909, recomendado para suelos de media alta fertilidad, una densidad de 11 plantas, siembras a partir del 10 de septiembre. Y estamos escuchando en esta campaña buenísimos reportes de la variedad. Ya estamos entrando, digamos, con otras variedades de ciclo un poco más larga, que es la NS6483. Ramifica muy bien, entonces tiene una capacidad de compensación muy buena. Una variedad que nos está dando muy buenos resultados de productividad de la gente, comportamiento. Así que confiamos que va a seguir creciendo también entre los productores. Para arrancar una buena siembra es indispensable emplear un tratamiento de semillas que reduzca las probabilidades de ataques tempranos de las plagas. En este evento estamos presentando nuestro nuevo insecticida para tratamiento de semillas. Se llama Dermacor, que es a base de diamida. Su principio activo es clorantraniliprole, 62,5%. Es un tratamiento de semilla bastante completo. Me cubre plagas del suelo, en el caso de coro, y plagas iniciales en la parte era como anticarcia, helicoverpa, spodóptera. Recordando que estas plagas no son cubiertas, por ejemplo, por la tecnología BT. Entonces la tecnología BT, por más que tenga buena protección contra otras orugas como falsa medidora, anticarcia, no me cubre contra spodópteras. Es un tratamiento que viene para ser utilizado tanto en soja intacta y soja RR1. Me ofrece una protección bastante duradera, entre 25 a 30 días. También tiene algunos efectos aditivos, ¿no? Observamos bastante como mejor arranque de la planta, mayor vigorosidad, volumen de raíz. Entonces esto también me ayuda a superar un poco lo que son los periodos de estrés, ¿verdad? Es un efecto temporal que me dura entre 15 a 20 días aproximadamente. Hoy día ha de ser uno de los productos más versátiles del mercado, ya que también funciona como insecticida sistémico, ¿verdad? Se trasloca por toda la planta, o sea, la protección es completa. Última parte ya de Productiva TV, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la tecnología de aplicación para tener un buen control de malezas. Una de las mejores consideraciones serían la forma de aplicación, en el caudal que nosotros estamos aplicando en forma terrestre, 60 litros por hectárea, y depende también de la dosis y del tamaño de las malezas. Es muy importante el coadyuvante, tanto para la deriva, para evitar deriva, y también estamos utilizando el aceite vegetal para las desecaciones con glifosato u otros productos químicos. Sin humedad tarda más un poco más de poder actuar el producto químico. Por eso nosotros aplicamos por la mañana, desde donde la humedad está más alta. Estamos aplicando los herbicidas, tanto selectivo como otro tipo de productos químicos. La eficiencia perdemos por la falta de lluvia o falta de humedad. Es muy grande la pérdida. Nosotros estamos haciendo el control de malezas tanto con pulverizadora terrestre y con avión. Con avión ya sería más la parte de fungicida, también la parte de herbicida, selectivos. Ya que las parcelas se encuentran con agua, ya no, la fumigadora ya no puede ingresar en el terreno. Lo más importante es la buena forma de aplicación, tanto de la fumigadora como del avión. Tener bien limpios los picos, ya que puede quedar una franja de falla en la aplicación. La disponibilidad de diferentes principios activos para el control efectivo de malezas en cultivo de arroz es de fundamental importancia. Desde Tafirel proponemos que el manejo de malezas se puede comenzar desde el tratamiento de semillas, por ejemplo con el Rice Protex, que es un producto que se utiliza dentro del tratamiento de semillas. Lo que hace es proteger a la semilla inhibiendo la enzima P450 y aumentando la selectividad del arroz al Clomanex, básicamente, que es el clomazone, permitiendo así utilizar unas dosis más altas de este producto en preemergencia o punto de aguja, como le llaman los productores, dándonos una ventana más amplia en cuanto a la residualidad, siendo una herramienta fundamental, ya que esto nos va a entregar al post emergente una maleza de tamaño pequeño que va a ser 100% controlable.
rentable. Ya con la línea post-emergentes también contamos con un amplio portafolio y de distintos mecanismos de acción, que es lo más importante también, que nos va a permitir siempre estar un paso adelante de la resistencia. Contamos, por ejemplo, con el Propanex, que es una herramienta, un herbicida que actúa por contacto, inhibiendo el fotosistema, que en mezcla con herramientas residuales ejerce un sinergismo muy bueno y nos va a ayudar siempre también a auxiliar el manejo de la resistencia. Los campos de arroz son exigentes en cuanto a la fertilización. Sin embargo, cuando se planifica el trabajo, los resultados son altamente positivos. Básicamente, el nuestro abono que usamos es 80 a 100 kilos de potasio y después en la línea MAP, que es 120 kilos por ahí. Esa es básicamente nuestra ocupación. Nosotros hicimos algunos testes de pruebas de suelo y conforme nuestras parcelas que son un poco más flacas, nosotros usamos alguna otra variedad también de abono. Sí, ese año Vila Oliva tuvo un investimento muy grande en nuevas bombas, canales, bombeo principalmente para que no tengas problema de agua, tanto por la sequía que se está marcando, ¿verdad? Vila Oliva va a crecer 1000 hectáreas por ahí este año, aproximadamente el proyecto. Necesita inversiones y manejo de agua. Estamos escalonando así para que no falte el agua, la siembra. Esperamos que la temperatura suba enseguida. El año pasado tuvimos una gran dificultad porque sembramos una gran área en el mes de agosto y vino a germinar en final de septiembre. Tardó muchísimo, entonces nos atrasó nuestra cosecha. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Nos sentimos muy contentos de acompañar este inicio de zafra de arroz 2021-2022, pese a las importantes adversidades que se presentan. Pero el productor tiene esa esperanza y sabe que de alguna u otra forma vamos a llegar a buen puerto cuando llegue la cosecha. Nosotros seguiremos acompañando este proceso a lo largo del ciclo productivo de arroz. Muchísimas gracias a las empresas que hacen posible que Productiva TV siga emitiéndose. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Productiva TV. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos tres veces al día.